Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. María Patrón. Ah. Qué buena fiesta de Navidad, patrón. Muchas gracias. Todo el mundo está contento. Usted sabe que es con muchísimo cariño, con todo mi respeto y con toda mi admiración, porque para mí es muy importante que ustedes se diviertan y la pasen bien. Mira, les tengo noticias. Cuente pues. Yo he tomado la decisión y la determinación de aceptar la tregua de la gente esta del cartel de Cali. ¿En serio, Pablo? ¿En serio? Ey, qué berraquera, hermano, lo felicito. Patrón, con todo respeto, yo no estoy de acuerdo con eso. Topo, con todo respeto, ¿a usted quién le está preguntando su opinión? Patrón, esa gente intentó matar a su familia, a su hija. O sea, ¿usted cómo se va a dejar comprar por 3 millones de dólares? Es que a usted no le hacen falta 3 millones de dólares, patrón. Qué pena que se lo diga. ¿Y es que qué? ¿Es que ahora tiene tanta que 3 millones de dólares le parece poquitico o qué? Es por dignidad. Por la dignidad suya, patrón. Por la dignidad de todos sus trabajadores. ¿Qué dignidad ni qué carajo, hombre? Piénselo. Seguro, sí, no tiene ni idea qué significa la palabra dignidad. No le haga caso, hermano. No le haga caso. Nosotros lo que necesitamos es la paz. Bueno, bueno, se nos crió la familia, ¿eh? Sí. Muy bien. Perdón. ¿Y vos cómo estás? Patrón, una llamada. Ah, gracias. ¿Permiso? Sí, ya. Aló. ¿Cómo está, Manuel? Páseme a Gildardo, hágame el favor. ¿Pablo? Sí, hágame el favor y me pasa a su hermano, que yo necesito hablar con él porque yo no quiero hablar con usted. Usted es un tipo muy grosero y muy atarbán conmigo. Lo que tengas que decir a Gildardo me lo puedes decir a mí. Bueno, entonces se lo digo a usted. Son cinco. ¿Cinco qué? Son 5 millones de dólares lo que yo les voy a cobrar a ustedes para que empecemos a sentarnos a hablar de paz. Mírame este novio tan grande. Oye, mira, vos no te sirvió ni un poquito la cárcel, ¿eh? Pero ni un poquito, ¿no? Bueno, Manuel, le deseo una muy feliz Navidad, que el niño Dios le traiga muchísimos regalitos. Piénselo bien y nos comunicamos en enero. No, yo no tengo nada que pensar. Escúchame bien. Ni uno, ni tres, ni 5 ni 10. Es que yo a vos no te voy a dar un hijo de puerca peso. ¿Entendiste? ¿Se da usted cuenta lo que le estoy diciendo? Usted es una tarbán. Usted es un grosero. Usted es una persona completamente indecente. Dígale la consulta esa, hágasela a su hermano Gildardo. Pregúntele a ver el qué piensa. No, yo no tengo que consultar a mis decisiones con nadie. Y otra cosita, yo acepté hacer la paz con vos, pero ¿cómo te parece que me puede la gana de cerrarte esa jetota que tenés? Y esos 5 millones no te van a servir ni para defenderte del bombardeo tan berraco que te vamos a pegar. Oh, malpudida. Tardes, caballeros. Cédulas. ¿Quién pueda llegar? Claro, no creen que le pasé la cédula, era uno de los nuestros. ¡Dale! ¡Suave! ¡Téngala ahí! ¡Espere, falta!
tranquilo. Mezclemos los equipos porque nos están dando una tunda muy berraca. Ahorita la mezclamos. Hermano, ¿cuál es la miradera todo el tiempo? De la paranoia. Nadie nos va a bombardear, hombre. Esos fueron puras amenazas para asustarlo. Vamos. ¿De dónde no? Es que uno nunca sabe, peluche. Claro que sí sabemos. El espacio aéreo encima de esta cárcel está totalmente restringido. Nadie puede pasar por aquí encima. Nadie. Camine, relájese. Camine, jugamos. Vamos. Dale. Donde les dé por entrarnos por tierra, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pablo, por tierra menos. Tenemos todo un batallón del ejército totalmente a nuestro servicio, recibiendo plata de nosotros. Después está la reja, totalmente electrificada. La cuchilla para quitar y poner la energía está en su habitación. Después están los guardianes, que todos son trabajadores de nosotros. ¿Ah? Y por último están los muchachos de confianza. ¿Quién se va a atrever a pasar todo eso? ¿Quién? Relájese, que no va a pasar nada, hombre. Mira. ¿Qué? Nada. Vamos. Listo, a ver. ¿Listo? ¿Listo? Vea. Acabamos de acordar que vamos a mezclar los equipos. Loco, ¿usted piensa bajarse a toda esa gente? Ah, eso es de una. A ver, entonces. ¡Quietos, quietos! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¿Qué tal este par de pichurrias de que venir aquí a meternos un roquetazo? ¿Quién los mandó? Dilo, habla. Habla, hombre. Salvate. Entre. Venga, a ver. ¿Quién los mandó? Si me va a matar, máteme ya. Con muchísimo gusto. Venga, pero ¿para qué gastar energía si sabemos perfectamente para quién trabajan estos dos? Yo sé eso, peluchito. Pero quiero escuchar ese par de nombrecitos. Hágale, a ver, buitre. Trabajamos para Manuel y Gildardo González. Candonguita. Señor. ¿Usted dónde tiene el soplete y el ácido? Señor, los tengo guardados y listos para estrenar. Hágale, pues, mi hijo, de ese gusto. Sí, señor. Señor, langostinos en salsa de tamarindo. Gracias, amigo. Tome, pues. Gracias, amigo. Buenas noches. Gracias. Buen provecho. Gracias. Gracias. Permiso. Deja de alegar tanto, hombre, que te estoy pagando muy bien. Pero, don Mauricio, entienda que el espacio aéreo de la catedral está restringido, me pueden multar. ¿Multar? ¿Se está alegando por plata, hombre? No se preocupe, que yo le pago esa multa, pero hágale. Ahí está bien. Y entonces, ¿está desganado? ¿Qué le pasa? No, es que me quedo pensando